Colombia inaugura ruta marítima para la exportación de mango de azúcar a Estados Unidos. En un desarrollo significativo para la industria agrícola de Colombia, el país ha iniciado la exportación de mango de azúcar a Estados Unidos por vía marítima, un hito que marca un nuevo capítulo en las relaciones comerciales y agrícolas entre ambos países. Este primer envío de 13 toneladas de la fruta partió desde el puerto de Santa Marta hacia el puerto de Savannah, Georgia, simbolizando no solo un logro técnico y logístico, sino también un avance estratégico en el sector agroexportador del país. Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó la colaboración entre su ministerio y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en apoyo a este proyecto, desde la siembra hasta la comercialización de la fruta. Este éxito demuestra el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro en apoyar a los productores y empresas del sector agrícola colombiano, abriendo nuevas oportunidades de negocio en los mercados internacionales, afirmó la ministra. La ministra Jennifer Mojica añadió que este envío es apenas el comienzo de lo que esperan sea una serie de exportaciones regulares hacia Estados Unidos, y expresó su deseo de expandir el mercado hacia la Unión Europea y Medio Oriente. Este es el primer paso para consolidar a Colombia como un jugador importante en el mercado global de frutas, dijo. El mango de azúcar, conocido por su dulzura intensa y textura firme, fue cultivado en las fincas Las Margaritas y Mi Cabañita, en el departamento de Magdalena. Ambas fincas, junto con la planta empacadora y la empresa exportadora, cumplen con todas las normativas nacionales e internacionales necesarias para la comercialización de fruta fresca. Juan Fernando Roa, gerente general del ICA, resaltó la importancia de este logro dentro del plan estratégico del instituto, denominado ICA, Más Cerca del Campo. Este hito no solo representa una gran oportunidad para los productores de mango de azúcar en Magdalena y la región Caribe, sino que también abre nuevas puertas para posicionar otros productos agrícolas colombianos en el mercado estadounidense, explicó Roa. Durante el año 2023, Colombia exportó 211.824 kilogramos de mango de azúcar por vía aérea, y entre enero y abril de este año, la cifra alcanzó los 105.809 kilogramos. Estas cifras reflejan la creciente demanda y el potencial del mango colombiano en los mercados internacionales. Este nuevo canal de exportación marítima no solo busca mejorar la eficiencia en el transporte y reducir costos, sino también fortalecer la posición de Colombia como un exportador confiable y de alta calidad en el competido mercado agrícola global. Con la apertura de este nuevo camino marítimo, Colombia se prepara para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades del comercio internacional en el sector agrícola. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.